Hola Cruzena, bienvenido nuevamente a tu ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? La verdad que es un gusto estar acá de vuelta en Mercedes, después de esta gran victoria, ¿no? Y bueno, compartir este momento con el señor intendente, con todos, es un placer para mí. Bueno, linda pelea, golpe a golpe, mucha cuerda. Sí, la verdad que sí. Era una pelea bastante áspera, ¿no? Por lo que se daba por el récord de los dos. Pero estuve muy bien entrenado por esta pelea, sabíamos que teníamos que ganar el título. Gracias a Dios se dio el resultado de lo que teníamos buscando y bueno, gracias a Dios me pude consagrar campeón del mundo hispano del Consejo Mundial. ¿Por tu estilo es mejor que se den estas peleas en las sogas o preferís de mitad de ring hacia los costados? No, nosotros planteamos la pelea, depende cómo el rival se presente, ¿no? Así que, pero no me gusta más boxear y hacerlo cansar al rival, ¿no? Como hice la anteúltima pelea con el Bebo Villalba. Un título realmente muy esperado, Ramón. Se puso mucho esfuerzo, seguramente muchas ganas y mucha pila por parte del equipo. Sí, nosotros trabajamos mucho para esta pelea. Por lo que nos dijeron de la OMB, que estamos dentro de los mejores 15 del mundo. Esto es importantísimo. Es importantísimo para mí también, para todo el equipo, ¿no? Así que estamos esperando la chance mundialista que me había dicho mi promotor Mario Margocián, que seguramente estamos yendo a Inglaterra, no sabemos cuándo todavía, así que estamos muy contentos por esa noticia. Y bueno, este título todavía me da más ganas de entrenar y bueno, como te digo, no voy a parar hasta que sea campeón mundial, ¿no? Bueno, seguramente un sabor diferente luego de algunas peleas que no se daba, muchas veces por las decisiones de las tarjetas, que hay veces que si no son incomprensibles, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, cada pelea que hago yo me propongo que tengo que ganar, ¿no? Porque sabemos que de visitante no es fácil, pero bueno, mejor definir de esta manera que por tarjeta, ¿no? Que en la tarjeta nosotros por ahí corremos riesgo de perder por punto. ¿Se siente mejor, más feliz hoy tener el respaldo de la ciudad de Mercedes? Digo, muchas veces contando con el auspicio de otros lugares para una carrera que realmente lleva mucho esfuerzo y también mucho dinero. Sí, la verdad que sí. La gente de Mercedes, el respaldo del señor Víctor Endendarán me da mucho apoyo a mí. Gracias a él estoy entrenando mejor hoy por hoy. Así que muchísimas gracias al señor intendente, a toda la gente del municipio acá y que me está respaldando en este momento. Así que muy contento con todo eso. ¿Título argentino, un chaqueño? Sí, ojalá que se pueda dar esa pelea, ¿no? Tan esperada, que yo también lo vengo pidiendo hace rato. Así que sí, pienso que sí, no debe dar lugar, ¿no? Él hasta ahora no quería. ¿Lo pudieron solicitar? ¿Pudieron llamar? Sí, es así. Dijo, por un momento dijo que sí, después salió diciendo que no. Así que, bueno, espero que diga que sí, porque la verdad que sería una muy buena pelea. Él es un boxeador aguerrido también. Yo también vengo pidiendo hacer toda esa pelea, así que ojalá Dios quiera que se diga que sí. Yo pienso que sí, que se va a dar. Así que vamos a esperar. ¿Habrá tiempo para una visita el 5 de julio porque se inaugura la escuela de box municipal? Sí, como que no, voy a estar presente. Voy a estar presente acá, así que si Dios quiere vamos a compartir. Ramón, el saludo para la gente de Mercedes, para la gente de tu barrio que seguramente ya los has ido a visitar. Bueno, la verdad que sí, gracias a toda la gente linda de Mercedes, al señor intendente que siempre me está apoyando. Muchísimas gracias a él, a toda su gente. Y bueno, darle un saludo muy grande a mi vieja, a mis hermanos, a mi hermana que están acá. Así que muy contento también que estoy acá visitándolo. Así que bueno, un saludo muy grande para toda la gente de Mercedes.